Muy buenas noches, qué emoción, oigan, ya de la emoción, ya entrando tarde la Vanessa. Muy buenas noches, bienvenidos a este primer programa de Entre Mujeres. De verdad que me siento emocionada, contenta, no sé cómo explicarles todo el sentimiento encontrado que tengo, porque es un proyecto que se venía ya cocinando desde hace un buen ratito. Quiero de verdad agradecerle a toda la gente que siempre ha creído en nosotros, en una servidora, en todo el equipo que está detrás. Agradecer este inicio de año. Como siempre lo he dicho, créanme que las cosas son cuando deben de ser y el momento para cada persona va a llegar cuando menos lo esperemos. Agradezco infinitamente, nunca lo había dicho yo tan a cámaras, a Fabiola Santos, esta colombiana que me vio, esta colombiana que se fijó en una servidora y que, con la cual hemos hecho una fusión impresionante. Se vienen más sorpresas. Próximamente va a estar invitada aquí en Entre Mujeres, vía Zoom, obviamente. De verdad que creo que es el momento justo, o era el momento justo para nosotros, para la gente que siempre ha estado apoyándonos, para mi querido Jesús Araujo, para todos los grupos de Grupo Es Noticia, crecer y expandernos a otros rincones donde nunca antes nos habíamos imaginado, donde de repente la magia del internet nos llevó a que nos conociéramos y ver de verdad mi cara, la de mis compañeros en transmisiones en este país hermano y sobre todo en Magazine Internacional, donde es una comunidad latina grande, a mí me llena. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya quiero yo llorar. Pero bueno, en este primer programa, créanme que se viene mucho. O sea que discúlpenos si de repente nos equivocamos, lloramos, hacemos algo. Y una madrina de lujo que, créanme que cuando yo tuve la oportunidad de conocerla, cuando tuve la oportunidad de tener contacto con ella, dije, ella tiene un ángel que tiene que ser de las primeras que está con nosotros y sobre todo porque es una mujer luchona como las mexicanas y como todas las mujeres del mundo que somos aguerridas. Así es que quiero darle la bienvenida a mi querida Sin Vidal. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Muchas gracias, mi Vane, por la invitación. Aquí andamos en la fiesta contigo. Viene tan guapa, oigan, o sea, los ojazos, la pestañaza. Bien producida. Bien producida. ¿Cómo te lo pasaste este fin de año, mi querida? En familia, gracias a Dios, todos reunidos en mi casita, con frío al principio, ya después el fin de año, pues ya la pudimos gozar un poquito mejor, pero con salud, gracias a Dios, y muchísimo trabajo ahorita iniciando este 2023. Así es. Oigan, y para antes de entrar a todo este tema, que de verdad que está bueno y tiene teje y maneje, quiero que nos platique un poquito Cintia, porque ella es instructora fitness. Así fitness es. Strong. ¿Qué actividad está realizando en estos momentos, mi querida Cintia? Sí, estamos impartiendo clases de Zumba y entrenamiento físico. En las mañanas a las 8 de la mañana y en el DIF. Mando un saludo al licenciado César Ulises, que es el que nos está apoyando con este proyecto, que son varios módulos. Y a las 9 de la mañana en mi domicilio, ahí estamos dando clases. A las 6 de la tarde estamos ahorita en la clínica de unidad familiar. Y a las 8 de la noche otra vez regresamos al DIF. ¡Eso! ¡Qué bárbara! Oye, por cierto, por ahí nos saluda mi querida Eva Gallardo, hermosa. ¡Claro, Evita! Tú tienes que estar en una Entre Mujeres porque créanme que si algo demuestra lo que es la lucha y sobre todo el amor a los hijos, es mi querida Eva. Eva, te mandamos un beso enorme. Oye, y a propósito de esto, hemos visto de verdad en el final del año cómo, tengo que decirlo, porque la verdad pues es lo que está sucediendo, muchas mujeres que quisieron llegar a final de año con un cuerpo hours, sí, con un cuerpazo. O que bien, como todos los seres humanos que llegamos a final de año, y mi propósito es entrar al gimnasio. Pero fíjate que vimos mucho, y yo lo tengo que decir platicando con Fabi, sobre mujeres que tenían talla grande, que se esforzaron tanto o que se metieron a clases o que hicieron mil cosas y que no lograron bajar. Hubo muchas que se enfermaron, sí, o muchas mujeres que no aguantaban las clases, hubo muchas que de plano recurrieron a la cirugía. ¿Cómo viste tú o cómo ves a las mujeres que de repente piensan que por entrar a clase ya en un mes van a haber resultados? Eso es un albur. Yo creo que la mujer ahorita en la actualidad requiere de mucha disciplina, ya cada individuo lo ve de diferente manera, pero hay muchas mujeres y tengo muchas alumnas que si me están viendo les mando muchos saludos, que están bien aplicadas y han bajado tallas, han reducido tallas, pero ha sido a base de disciplina, pero también a base de alimentación. O sea, es como que un conjunto,
Pero sí se puede lograr, solo que la clave está en la disciplina. La clave en la disciplina. Sí. Fíjate, yo te adoro más, mi querida Eva, y va a estar aquí. Ella necesita y merece un especial de entre mujeres, Claro. porque el siguiente es de moda con la guapísima Viri Hernández. ¿Qué les puedo contar de mi querida Viri? Una mujer también aguerrida de aquí, de Poza Rica, que ha puesto el nombre muy en alto en cuanto al emprendimiento femenino. Pero fíjate que ahí diste el punto. Vimos en este año 2022 muchas mujeres, por ejemplo, una de ellas fue Adamari López, otra fue a nivel internacional Adele, que ellas de ser de talla extra o plus o muy grandes, de repente vimos que o se sometieron a cualquier tratamiento y bajaron así el extremo. Y de inmediato, el fenómeno, perdón, a nivel internacional era, yo voy a estar así, yo quiero estar así. Y recordemos que cada cuerpo es diferente. Claro. Ahora, del lado contrario, con mi querida Dana Paola, que era tanto el estrés que sufría, porque no daba el peso que marcaban los estándares femeninos, que de verdad su pérdida de peso es muy, muy, muy extrema, ¿no? Se llega a ver demasiado flaquito. Y miren que se lo dice una mujer que yo le he batallado, yo le batallo para subir de peso. Luego, ahí me dicen, es que estás muy flaca, es que no sé qué. Pero bueno, así es cada anatomía, ¿no? Yo qué más quisiera subir más, pero pues no puedo. Entonces, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de esas chicas que tienen como reflejo el estándar que se ve o de moda o de físico en la televisión? Adamari, porque se sometió, no nada más tiene que ser la dieta, o creo que se hizo un bypass y demás, pero también tiene que ver mucho la alimentación. A esas chicas, como ¿qué les recomendarías? Bueno, ahorita se está haciendo mucho de moda, pues ya sabes, la La cirugía cirugía se y ubica. que me tuneó por aquí, que me tuneó por acá, pero es importante retomar todas esas situaciones porque a veces nos ponemos en riesgo. Digo, no es que esté en contra, pero sí es una serie de un proceso que requiere muchas cosas. Luego a veces le echamos mucho la culpa que, ay, es que no puedo bajar, o subo, o bajo, o ya subí más de lo que antes estaba, ahorita ya engordé más, o ya adelgacé más, ya me escurrí toda. Entonces, sí tiene que ver mucho eso en cuestiones de disciplina, en cuestiones de comida, pero no es matarse tampoco de hambre, ¿estás de Claro. acuerdo? Entonces, sí, sí es importante retomar eso de las cirugías, ¿no? De que también. Sí. Es yo creo que también Adamaris ahí vio como que me voy a arreglar por aquí, ¿no? Sí, no, Igual no, nada Adele. más es la pastillita mágica o Exacto. así, ¿no? Y aparte, ella también ha mencionado que bueno, que ama su cuerpo y acepta su cuerpo y a lo mejor no tiene la anatomía más firme, quedó un poquito más. Pues como comúnmente le decimos aquí en México, pues aguadita, ¿no? Pero eso también Sí. tiene que llevar. Fíjate que yo, di saludos para Claudia Méndez. Claudia Méndez. Bendiciones, mi querida Claudita Méndez. Saludos. En ese tema de las cirugías, híjole, aquí me van a matar muchos porque luego dicen, es que el que tiene puede. Yo la verdad, yo no estoy a favor, a menos que sean casos que luego la obesidad te cause un problema físico, ¿no? Pero he visto muchas mujeres de todas partes del mundo y aquí, de verdad que muchísimo más, dicen, ay, me voy a tunear, ay, me voy a no sé qué, ay, me voy a esto, y ya regresan, ¿no? No digo que sea malo, pero muchas veces en nuestra mente se queda la imagen tan perfecta que desgraciadamente nos han creado de una mujer estética 90, 60, 90, y ahora la moda es 50, 30, 20, no sé, y piensan que con esa cirugía ya va a cambiar todo. A veces el estado de ánimo no queda igual. Y a veces Sí, te haces una vez y quieres más, y quieres más, y quieres quieres más. más. ¿Te ha pasado alguna chica en tus clases que se haya operado y que de repente no se siente cómoda o igual o algo? Tuve hace un tiempo una personita que llegó, también llegó, sí. De hecho, hasta le pregunté, porque como instructores les debemos de preguntar por qué, porque cuando tú tienes una cirugía, debes de preguntar por qué no puedes hacer los mismos ejercicios que las demás personas que pues no tenemos ninguna cirugía y estamos al natural. Entonces, ella me decía, ¿sabe qué, maestra? Es que no puedo brincar. ¿Por qué? Porque puede que se mueva algo por ahí y entonces voy a parar hasta el doctor. Entonces, mucha gente tiene la idea de que, bueno, ya me opero y ya todo, y ya me voy a quedar buenísima para todo, y no, no es cierto, ¿no? Entonces, es importante también que sigamos haciendo ejercicio. Y igual, yo no estoy en contra,
Pero sí es un poco arriesgado. Yo creo que lo mejor y lo más natural y lo más bonito, pues es hacer ejercicio, hacer tu dieta y aceptarnos tal y como somos. Eso es muy Es que importante, eso es sí. básico. Mi querida Marcela, consume local. Saludos, hermosa Marcela. Me encantaría que estuvieras en un entre amigos, Marcelita. De ahí, que una mujer guapísima y aparte de lo bonita por fuera, Marcela me manda una vibra muy, muy tranquila, muy de que estar pendiente, yo y demás. Beso enorme, Felipe, o como dice, perdón, Pelirroja Cruz Tobar, Sin Vidal, la amante excelente y sectora Clara. Saludos, mi querida Pelirroja. Aquí, oigan, ya voy a todo porque de por sí yo hablo como Merolica. Oye, y sí, fíjate que no es que uno diga, no, no estoy a favor o yo no me lo haría. Yo en lo particular no. Repito, a menos que exista un problema por el cual tu obesidad cambie. Y luego de repente me atacan mucho, luego, oiga, yo no sé ni por qué, pero bueno, tengo esa suerte. Es que la que puede y la que tiene, o la vamos a los brazos, ¿no? Y soporte. O sea, ¿soportan qué? O sea, yo me quiero como me quiero, ¿no? Sí, O sea, yo claro. me acepto. Y lo importante es que primero te aceptes tú misma. Pero sí me ha tocado en conocidas que piensan que porque ya las formaron, tampoco estoy en contra, tienen que hacer ejercicio, porque he visto casos en las cuales te operas, te hace la liposcultura, liposucción, y si no haces ejercicio acorde a como te diga tu médico, vuelves a quedar otra Igual. vez igual, ¿no? Así que Igual eso, o o peor. incluso más. Sí, es importante. Ahorita los estándares de belleza te marcan. Ya las chavitas incluso dicen, no, yo ya no quiero hacer ejercicio, bye, mejor me tuneo, me opero, me hago aquí, me marco el abdomen y me pongo pompis y todo, ¿no? Entonces, ya lo tienen como que ahorita en esta actualidad muy marcado lo de las cirugías. Y vuelvo a repetir, es importante checarlo con el médico. A veces no estamos aptas para una cirugía. ¿Por qué? Porque a veces sufrimos de diabetes, de hipertensión, y entonces corremos un riesgo. Entonces, no es para cualquiera la cirugía. Te hacen un escaneo de todo tu cuerpo, si eres apta o no, si tienes el peso, porque debes de tener un peso Así si es es. que eres apta para la cirugía. Entonces, sí, los estándares de belleza ahorita están muy marcados. Yo la verdad quisiera y mando el mensaje a las chicas que son jovencitas todavía, pues les falta mucho, ¿no? Claro. Falta mucho para que tu cuerpo se desarrolle. Yo siempre he dicho, mejor entrenemos juntos lo que sea salud, lo que sea entrenamiento, lo que sea baile. Cualquier actividad física es buena, porque bueno, no para todos es el ejercicio, a veces Claro. hay tanto de bajo como de medio como de alto impacto, ¿verdad? Entonces, cada persona tiene ejercicios adecuados, ¿no? A lo que necesita su cuerpo. Fíjate que dijiste algo, ahí dice, por el que dice, a ver, Griselda, se me va el nombre, Solís, voy a omitir el nombre, maestra bella, yo contentísima con Sin Vidal, me imagino, en 9 meses bajé 13 kilos, Sí. oigan, es que de verdad, deberían ir a las clases de Cintia, o sea, están bien cansadas, yo la vi, dije, no, de aquí de lejos te grabo, hija, pero fíjate que tienes toda la razón, y a mí en lo particular, yo veo a mujeres de talla un poquito más grande, y no todas, pero así como flaquitas, ¿no? Todas las mujeres tenemos defectos físicos, llámese celulitis, llámese estrías y demás. Claro. Lo importante es cómo te pares y cómo te pongas. Voy a, la verdad es que sí lo tengo que decir, aparte, pues estamos entre amigas, entre mujeres. Hace unos años, yo soy mucho de usar bikini y cómo me criticaban. Ya tiene hijos. Ya no sé qué, ya, bueno, a mí me gusta mi cuerpo, ¿no? A lo Claro. mejor yo por cuestiones que tuve un problema muy grande, cancerígeno, tuvieron una operación muy complicada y dejé de hacer ejercicio alrededor de un año, año y medio, pero por mi problema, Sí, porque no claro. podía, tenía que primero estar bien físicamente. Y pues todo se cae. Y la verdad es que me salió más celulitis que nunca y mis pompas no eran como tan firmes como ahora siento que ya otra vez Claro, ando sí. volviendo, ¿no? Y me decía alguien, fíjate, me escribieron muy, muy feo en redes sociales en alguna ocasión. No me da vergüenza decirlo porque Claro. así como yo lo puedo expresar, muchas mujeres lo sufren, ¿no? De Sí, sí, repente, sí. ¿no? Es toda celulítica y se siente mucho y está toda celulítica. Yo me paraba y a mí me valía. Y Claro. así había, de verdad, desde chavitos hasta señores, ya como que, este quiere ser mi sugar, oiga, que te volteaban a ver. En mi caso, que Claro. yo era muy flaquita. Y pues todo baja, oiga. Sí. Y también he visto mujeres más llenitas, que también, tú las ves con una seguridad en la playa.
o caminando, y dices, yo quiero esa seguridad, Sí, o sí. sea, de verdad yo la quiero, y es lo que yo creo que el ejercicio también te ayuda mucho a eso, Sí, te da exacto. mayor seguridad y aparte que es benéfico para tu salud Claro, emocional. sí. Sí, yo creo que depende mucho de lo emocional también. Incluso les he dicho yo a mis chicas, porque luego llegan así como que, ay, tristes y eso, oiga, maestra. Entonces le digo, no, o sea, debemos, para empezar, el primer paso es aceptarnos tal y como somos. Normalmente ya después caemos en que nos vemos nuestros defectos, ¿no? Pero es importante aceptar tal como somos. O sea, yo incluso digo, no, pues yo no quiero tener un cuerpazo, pero a lo mejor estar dentro de mi estándar, lo que es mi peso normal, mi estatura ideal, mi cuerpo corporal que se sienta padre. Entonces, todas esas situaciones también tienen mucho que ver en cuestiones emocionales. Súper, sobre todo, de Y verdad. tengo alumnas que están llenitas y están en su proceso ahorita de reducir tallas, y las tienes, Vanesita, con una actitud que olvídate, al 100, están al Al 100%, 100, ay, no se y las habla. eso, una satisfacción importante para mí, de verdad, verlas que ellas, a veces hasta 2, 3 horas Le de siguen. Digan, yo ejercicio. mandando besos al monitor y me va a decir, ¿esto por qué manda la loca? Dice mi querida pelirroja, Vane, tú eres preciosa de nacimiento. Ay, muchas gracias. Mira que me costó. A mí de verdad, como a Oigan, ¿cómo muchos, no va a ser preciosa no, esta no, nos rubia nada costó más? a muchas aceptarnos, ¿no? O el Sí. aceptar ese tipo de comentarios que yo tengo suerte para los hates. Y si a mí me vale, yo lo digo, ahí no crean que me andan, no, yo tengo suerte, para bien o para mal. Claro. Pero vas aprendiendo a que en la vida no puedes demostrarle a la gente Exacto. si te afecta o no, si eres o no. O sea, eso piensas, qué padre, ¿no? Sí, Tengo sí. celulitis, por supuesto que tengo celulitis. Oye, ¿me aguadé? Pues claro que me aguadé, me hice ejercicio un año, No, y pero aparte, Vane, ya somos mamis. O sea, yo al menos, pues ya también mi el piernón de bebé. esta mujer está impresionante, oiga, yo me siento Ya me ya puso nervioso, en el full con oigan. esto que ha avanzado, y pero ya cuando la vi dije, no, mijita, no has avanzado nada, todavía te falta, hija. Ha servido el entrenamiento, Ha mi servido Vane. el Sí, entrenamiento. sí, Y fíjate que eso es muy importante. Ahora, otra de las cosas, yo lo vi también con la gente que decía, voy a mencionar, perdón, un momentito más. Tuvimos la oportunidad en Magazine Internacional de estar con una cantautora española, porque desgraciadamente la mujer latina tenemos, ay, yo estoy bien seca, pero tenemos en general ese cuerpo voluminoso. Y así es. nos ven los europeos, Sí, como como nadie. somos de las Somos mejores, de las ¿eh? mejores, ya uno pues ya está flaca, pero por problemas, ¿verdad? Pero Ellas dicen, no, ¿quiénes son las mejores? Las las latinas y latinas las y mexicanas. las mexicanas. Y las latinas son de ese cuerpo frondoso, pero en especial las personas con las que hemos trabajado en Colombia, es mucho el sobrepeso. Bueno, hay más mujeres con sobrepeso y también sabemos que allá es como que la cuna de las cirugías. Sí. Todo el mundo quiere irse a Colombia a la famosa tuneada. Pero bueno, ella lanzó una canción, ahorita les voy a dar el nombre, para el amor propio de las mujeres. El video está fenomenal, se los voy a recomendar. Mucha mujer de todas las tallas y razas, rubias, morenas, negras, blancas, con trajes de baño. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Otro caso también fue el de Adele, pero ella bajó de peso, se Sí. ve fenomenal, pero no sabemos, no podemos guiarnos por lo que vemos en pantalla, ¿no? Exactamente. A lo que se ve ahí. Todo en cuestiones de ese tipo, siempre hay un tras de cámaras, ¿no? Adele tuvo una bajada de peso impresionante, se ve estupenda, aparte que es muy, muy, muy Está guapa, hermosa. es muy hermosa, pero quedó muy bien, sí estuvo en su proceso también de entrenamiento. Y yo me imagino, quiero pensar que sí tuvo un proceso de alguna cirugía, porque sí estaba muy llenita, y obviamente pues nosotros sabemos que cuando tenemos ya una piel que sobra, es importante cortar y hacer cirugía, ¿no? Pero se ve muy, muy, muy bonita, Adele. Adele, es la Mucha Pepper, se llama esta española, por ahí les voy a estar mandando el link en los portales para aquella que necesita de repente esa autoestima alta, lo vean, ¿no? Mucha Pepper, una canción fenomenal que estuvo con Fabiola Santos. Y bueno, fíjate que también ahora, lo que se maneja mucho, te metes a hacer ejercicio y no sé por qué, o es cuando te rompen el corazón, cuando te sales de una relación y o cuando te pasa algo grave que de repente dices, ¿a poco no? Y te ha tocado Sí. ver que
Está la mujer guapísima, que ella es guapísima, pero termina con el novio, se divorcia o lo que tú quieras. Y se pone más buenota. Y se pone más buenota. ¿A poco no? Eso es ya como que está 100% comprobado. Y en hombres también. Sí, sí. O luego hay hasta memes, ¿no? Que dicen, ay, le rompieron el corazón, pobrecita, que se fue al gimnasio. Sí. Ay, que sí, luego. Que vea lo que se perdió. Claro, no, es la moda ahorita, ¿no? Terminas en una decepción y te pones más buenota, definitivamente. Oye, en propósitos de año, a ti, me imagino que es que sus clases están llenísimas, de verdad. Gracias a Dios. O sea, llenísima. En propósitos de año, muchas mujeres, ya voy a entrenar, ya voy a hacer. ¿Qué tiempo has visto tú a lo largo de tu carrera, que ya es algo, y de verdad, vuelvo a repetirlo, sin trae un ángel impresionante? Gracias. ¿Has visto a chicas que empiezan y que luego ya se van? Sí, híjole, este medio es de que desfilan, es como una pasarela, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Porque entran y salen, son, ahorita el grupo es extenso, es grande, gracias a Dios, pero la mayoría ya va a ser un año, entonces sí, las he disciplinado, eso tiene mucho que ver en platicar con ellas y decir, ¿sabes qué? Te quieres ver bien, te quieres sentir bien, es disciplina. Entonces, claro. También tiene mucho que ver el instructor, de que las motives, de que digan, no, ven, vamos y vamos a trabajar juntas y vamos a entrenar juntas y te vas a poner súper guapa. Creo que hasta ahorita la meta la hemos cumplido, gracias a Dios, están súper contentas, súper motivadas. Pero sí, ¿cómo te quieren? O sea, yo he sí, visto cómo muchísimas te dan, gracias a mis alumnas. Sí. Y hay quienes, pues dicen, bueno, sí voy, y ya el otro día no vuelven nunca jamás. Oye, luego no van, de repente pasa que van y te graban. Sí. Y vamos y te grabamos y ya, después se van y luego lo hacen. Sí, sí, también pasa. ¿Cómo son? Oigan, ¿verdad? Sí, se pasa. Oye, ¿no tienes cita? Yo siento que mi lengua. Gio Aguilera, besos. Yo lo sé, no, un exitoso también, de verdad, un hombre profesional, conductor, que lo queremos mucho. Saludos, saludos. Sorpresas nos tiene Gio Aguilera aquí con nosotros. Pero bueno, oye, y por ejemplo también, ese estereotipo que hay, y lo vuelvo a repetir, ahora de las mujeres delgadas. Sí. Hay muchas mujeres, yo también he visto, muy, muy flaquitas, pero por lo que se van a lo que ven en pantalla. Exactamente. No, que ya mide esto y yo quiero. A mí de mis miedos más grandes, y de verdad, yo lo debo de decir, es el estreno de la película Barbie. Oh, sí. Sí, a sí. Mí me da un pavor impresionante. ¿Por qué? Porque yo he visto a muchas, y no de televisión, reales, entre sí, nosotras, claro, ¿no? Claro. Que tienen una fijación con que debe ser ese estereotipo de mujer tan estético, tan así, tan hasta un poco tonto, podemos llamarlo, sí. Porque, pues, bueno, a mí luego me dicen, Mari, pero yo no soy tonta, oigan, o sea, soy inteligente, tonta para otras cosas, pero no para eso. Y me da un pavor, y yo decía, no sé qué tan bueno sea que salga la película, porque siento que de ahí se van a derivar muchas más enfermedades como anorexia, sí. Como bulimia, que se le enseña a las niñas, tan solo vemos niñas modelando chiquitas, que está bien, pero traen esa presión. Es como lo que comentabas, ajá, de Dana Paola, ¿no? Que ya ves que... Que pues ella no aguantó. Sí, no está? Aguantó la presión de que estás gorda, que esto. Entonces llegó un momento en el que ella explotó y dijo, estoy cansada y me están acorralando, y yo creo que tuvo depresión porque ella lo habló incluso, y bueno, o sea, bajó tan impresionante de peso, que ya llegamos en un momento en el que dijimos, wow, ¿qué le pasó? ¿Qué ¿no? le pasó? Sí, entonces, claro. Es muy importante también eso, ahorita lo que dices de Barbie, porque ella cumple con un estereotipo perfecto. Entonces, imagínate que una niña de 14 años ya diga, yo quiero estar como ella. Sí. Y se obsesionan tanto con el cuerpo, con la figura. Y yo siempre he dicho, no, o sea, hay que aceptarnos tal y como somos. Eso es muy importante, muy, muy importante, aceptarnos tal y como somos. Creo que es bonito que veas tus propios esfuerzos, pero... De una manera sana, mi Vani, de así una manera es. Sana. Fíjate, ahí escribió mi querida pelirroja que está muy contenta contigo, que no te suelta, que te... ¡Ay, es fenomenal ella, de verdad! Gracias, gracias. Oye, y sobre todo eso que dijiste, ahora, antes de finalizar, para no aburrirlos tanto, pero esto me parece importantísimo empezar con ese tipo de programas, porque empezamos con el año y con los propósitos, y que ya voy al gym y eso. Ahora, ¿por qué es tan bueno parte de tu figura? Porque también es padre. Yo he visto ahora más... que habemos mujeres de 35 para arriba, que nos vemos, la verdad, pues, no va a como decirlo, de 25. Como de unos 30 y tantos, oigan, o sea. Oye, no, hasta de 25. Hasta de 25, nos vemos bien. Déjenme decirles que yo cuando conocí a mi Vani, yo dije,
Tengo 40, oiga. Y yo dije, no te creo. ¡Ah, tengo, no! No, mira, dije, esto no. Lo dice. El filtro me lo quita, pero mira este pato de gallo de verdad. Guapísima esta mujer. Ay, no, la quiero mucho. De verdad que te amo mucho. Sí, muchísimas mucha gracias. Empatía y mucho cariño. Y eso es lo que le hace falta al mundo, la empatía. No pelearnos entre mujeres. No ponernos celosas entre mujeres. Porque ¿cómo se da eso del celo entre mujeres? Es lo de hoy. Es lo de hoy. Es que ella está así. Es que de seguro... Me tocaba, ¿no? De seguro se operó. De seguro alguien la tuneó. De seguro sí. Anda con alguien que le da. Y si supieran que uno me fijo en cada hombre tan horrible, era... no quisiera, la verdad, ¿no? Pero, ¿por qué es importante para invitar a las mujeres que nos ven el hacer ejercicio? Ya no hay pretextos, de verdad, que también si no podemos, ella hace muchos reels, ella hace muchos videos, y tú puedes de verdad, de repente, meterte tu página, que ahorita la vamos a dar, sí, claro. Y seguirlo. O en los portales hay mucha gente que se ha llegado a ser famosa porque sus reels se comparten y se comparten, y eso viraliza a la persona. Y esos sí son influencers, oiga, de la buena, ¿no? No tarados o taradas, perdón, ¿no? Que te están motivando, que tú los ves y dices, bueno, o sea... voy a seguirla a ella porque me gusta el tipo de video que sube, no me cobra su página y ella se vuelve una influencer en las personas, ¿no? Y ya no hay excusas, o sea, si te paras temprano, yo recuerdo que mi señor padre me decía, levántate a las 5:30, pues tienes que llevar a tus hijos, párate, sí, haz algo, claro. Haz ejercicio para que no te deprimas, y así empecé yo cuando me divorcié, sí, ¿no? ¿Tú por qué recomendarías a las mujeres que aparte del físico, que esperemos estar pronto como ella, ¿verdad? Porque ella no, yo no puedo con sus piernas. ¿Por qué la recomendarías que hicieran ejercicio? Bueno, antes que nada, yo creo que es la salud. Salud, claro. Primordial. Ahorita llegas al doctor y te dice el doctor, si tienes 1 o 2 kilitos, ejercicio. Es como que ya algo que lo debes de tomar como una rutina ya de por vida. Te quita muchas enfermedades. Tengo alumnas que dicen, ay, es que me dolían mucho las piernas, me dolían mucho las articulaciones. Ahorita que ya entreno, se me quitó. Uh-huh. Entonces, es importante hacerlo, yo lo recomiendo. Siempre es una hora feliz. Yo le digo la hora feliz, oiga, la hora feliz, porque en ese momento, pues, nos olvidamos de todo. Y si tenemos alguno que nos duele las articulaciones, hermanos, con eso se nos quita. De verdad que sí, por salud ahorita más que nada. Y también, pues, es salud emocional, que le llamamos, claro, ahora, porque bueno, ahí gritamos, cantamos, bailamos, saltamos y demás, mi Vane. Entonces es importante que lo tomemos ya como un estilo de vida. Yo es la palabra clave. Es la palabra clave, un así, estilo de sí. vida. Porque vuelvo a repetirlo, créanme que decía con lo de las edades, yo veo más mujeres de 35 para arriba, en su mejor momento y con mayor actitud, que jóvenes. Que chicas sí. o universitarias o que trabajan, de verdad, o sea, no es, y no es, yo tengo una hija adolescente, bueno, ya un adulto, ¿no? Y un hijo adolescente que agradezco que ambos amen el deporte, pero yo veo más mujeres ya sí. maduras como bueno, servidora, ¿eh? Sí, vale. Que nos metemos en la cara de mi directora, de mi yo estaba en esa mirada, ¿en qué me voy a meter? Pero que hacen más o que se ven, o sea, o que le echan más ganas a su cuerpo. A mí como mujer sí me gusta ver y decir, ya subí mis piernas de pollo. Oigan, ya no se me ven las celulitis como me dijo aquella persona que me puso horrible en el Facebook. Que qué aguada, que qué celulítica. Y yo, ya no la veo tanto. O sea, sí te gusta lo que ves al sí. espejo, pero también es algo emocional. Es emocional. O sea, te libera de todo, te sientes bien, claro. sacas. Fíjate que ahorita en este proceso que estamos, donde ha llegado muchísima gente con el propósito del 2023, que es meterse al gym, meterse a entrenar o cualquier actividad que hagamos. Como Semana Santa ya quiere estar. Y quieren estar con bikinazo y con acuerpadas, le digo yo, ¿no? He tenido, el público que tengo es de la edad que tú dices, mi Vane, yo ya lo había notado. Sí, ¿a poco no? Sí. Y claro, como los buenos vinos, siempre les he dicho, ustedes mientras vayan aumentándole el añito, pues ustedes muy buenotas se van a poner, ¿no? Pero sí, sí he notado que el público ahorita es de esa edad. Sí. No ves gente joven. Incluso tengo hijas de conocidas que dicen, ay, no, tengo flojera. Sí. Ay, de verdad. No quiero, o que están sueño. Así en esto. Están en el teléfono. Así. No, o veo a sus hijos o hijas. Y con tal de que no den lata, sí, no, mételos al deporte, que se vayan Exacto. contigo o algo, que también hagan suma, porque tú también en tus clases hay hombres. Sí, sí, tengo hombres y también son de los más aplicados, mi man. Y también son personas mayores. Ay, bien buena onda, me encantaron, sí, tengo sí, que sí. regresar.
Son una chulada mis espartanos. Jesús Araujo tiene que hacer clase. lo vamos a llevar. Jesús Araujo. Sí. Oye, antes de despedirnos, de verdad y de todo corazón, agradecerte que hayas aceptado estar con nosotros. Dice, gracias a Dios por poner así. Ya no la suelto por nada. Es una súper mega chingona. Ay, muchísimas gracias. Qué bonito que después en la ti de ti. Y antes de despedirnos, y de verdad, ¿qué más dice? Elsie de Gachús. Eres excelente. Saludo. Sí, saludos. 100% recomendada, no cambies. Y sigue motivándonos como cada día con esa súper actitud que siempre llevas al sitio. Ay, qué bonito. Oigan, mi cara ahí toda. Bueno, y antes de despedirnos, te decía yo, y que nos dé nuestras redes, tus redes sociales para la gente que te siga, que vea. Porque créanme, si algo siempre he dicho es importante, es la actitud que tú tengas ante la gente. Claro, es, ¿no?, muy importante. Y después ya tocaremos temas como depresión, que estás contenta y terminas y te, sí, agachas, ¿no? Claro. Una servidora lo sufrió muchísimo. Estamos en ese proceso. Yo siempre lo he dicho, soy una persona que ha sufrido ansiedad, que sufro ansiedad, y que hoy por hoy yo lo puedo hablar, lo puedo, claro, decir. Sí, sí. Y para controlar mi ansiedad, el ejercicio me ha ayudado muchísimo. Es la moda ahorita. Sí. El ejercicio. Y así pueden surgir muchos temas de memes y demás. Mira, de verdad que no nos importa el qué dirán. Si, claro, si viviéramos pensando en lo que dicen los demás, yo aprendí que seguiría muerta en vida. Sí. O sea, si escuchaste eso, conóceme. Cuando me conozcas, te vas a dar cuenta. Y si no me quieres conocer, y si piensas así, pues qué bonito, ¿no? Sí, sigue, claro, pensando así. Pero el hacer ejercicio es fundamental, de verdad que yo en mi experiencia propia lo recomiendo mucho con sus hijos y agradezco, me siento muy feliz, no saben, quiero hasta llorar de lo contenta de que Jesús Araujo también confió en mí, de que me llamó, de que me dijo casi no te veo, es que estoy trabajando por partes con los colombianos, pero te quiero fija, de saber que el momento se ajusta, de saber que siempre hay gente que está detrás de nosotros, claro, y de saber que este proyecto espero que dure lo que tenga que durar, pero que dure bonito. Así sea un mes, un año, lo que sea, pero que el tiempo que dure para bien, y que de verdad me siento contenta que hayas sido tú quien esté conmigo. Agradezco muchísimo a la gente que siempre ha creído en nosotros, no voy a hablar nada más que en mí, en nosotros, en los que me han llamado, en los que me han dicho, escuchamos, dijimos. Antes de despedirme, que es otra vez, alguien me dijo, y me duele mucho porque es un gran amigo, ¿no? Me dijo, voy a inaugurar mi lugar. Pero me dijeron que no te invitara, que a ti no te invitara. Y yo, ¿por qué? Porque tú ya no trabajabas en tal medio y tú no eras nadie. ¿Y por qué no me invitaste? Como para ver, ¿no? Claro, sí, sí. Es que me dio miedo a que no me pegara. O es que pues ellos forjan. Esas son situaciones que no están en nuestras manos, pero esta persona que dijeron que no invitaran y que no servían y que no estaba, aquí sigo y aquí seguimos y aquí vamos a seguir mientras la vida, claro, no lo permita. Y mientras gente como Sin, gente como Viri, que va a estar la próxima semana, que le mando un beso enorme, que también es una mujer súper luchona, nos permitan estar con ustedes compartiendo de tú a tú. Entre mujeres. Exactamente. Entre mujeres. Entre mujeres hay que apoyarnos, mi Vane. Yo siempre he creído que eso es la clave también del éxito. Como mujeres hay que apoyarnos. No es de que, bueno, porque tú más, porque tú menos, porque tú estás arriba y porque yo ahorita no. Claro. Yo creo que el universo, Dios y todo lo pone en su camino. Tiene en el momento adecuado, la hora adecuada, y cuando te toca, pues hay que aprovecharlo. Y así va sucediendo, ¿no? Yo creo que es importante también mencionarlo, claro, porque luego a veces sucede, ¿no?, de que no estamos tan contentos, ¿verdad?, el fruto de los demás, pero eso sale para todos, claro, y yo le mando una vibra enorme porque todos, a todos nos va bonito, que nos vaya bonito este 2023, que todo se cumpla, que tengamos mucho éxito en cualquier ámbito de nuestras carreras. Eso es importante, mandar la buena vibra a la gente. Mandar la buena vibra, porque sí, lo que tú das se regresa. Yo en mi vida, yo le decía a mi padre, que amo y adoro, en mi vida me imaginé que mi cara iba a estar en una emisora latina en Nueva York, en mi vida me iba a imaginar que me iban a decir, te pagamos por hacer este TikTok, te pagamos por hacer esto, mándalo a nosotros, y yo no tenía la necesidad de estarlo anunciando, porque dije, pues, ¿cómo para qué? O sea, pero yo en mi satisfacción como familia y que
en otras partes o mi nombre estuviera ahí, sí, para mí es fenomenal. Tus redes sociales, mi querida Sim, para que te sigan, para que vayan, para que griten, para que disfruten. Me puedes encontrar en Facebook como La Vida en Salas. La Vida en Salas. La Vida en Salas. Ahí están mis redes sociales, mi WhatsApp, ahí aparece también, 782-112-94. Y en Instagram estoy como cintia.bsalas. Sí, yo, ¿por qué no te sigo en Instagram? ¿Mandé? ¿No me has mandado solicitud de no Instagram? No te he mandado. Que vaya, ven, Y tus redes sociales, ¿estás en clases? Por ejemplo, la gente que quiera acudir directamente va al DIF, temprano. Ahí nos encontramos a las 8 de la mañana. A las 9 de la mañana en mi domicilio ubicado calle Reforma número 72, también ahí estamos dando clases. Regresamos en la tarde a las 6 de la tarde en unidad de clínica familiar, también ahí en la Ruiz Cortines. Fenomenal. Y en las 8 de la noche regresamos al DIF a las 8 p.m. También ahí estamos. Pues por eso está así de buena, ¿verdad? Por eso ha sido grandes mujeres, Evelia. No hay pretexto. No hay pretexto porque para todas, y si no, se meten al Facebook o se meten a tus páginas. Ahí están también muchos en vivos, hacemos reels y bueno, todo se comparte ahí en vivos donde puedes seguir también ahí hacer tu rutina vía en línea. O sea, así se hizo famosa una española que ahora tiene, se llama Jean Tears en YouTube. Así empezó como tú. Así hizo rutinas desde casa cuando fue pandemia, así a no cobrarlas, pues a subirlas. Ha tenido tantos seguidores que ahora ya de verdad es conocida sí. Mucho y yo me meto y digo, hoy no tengo ganas de ir porque mi hijo me dio mucha lata, tengo aquí en la casa, me pongo una rutina y ya. Y lo hago en casita. Y lo hago en casita. No pudimos leer los últimos mensajes. A ver, ahí van. Antes de despedirnos, para que no piensen que no los quise leer, creo que era uno de Evelia. Las mujeres nunca debemos de permitir que nos roben nuestros sueños. Jamás, mi querida pelirroja, jamás. Sí, ¿no? Imagínate qué haríamos siempre con actitud y pensamiento positivo. Totalmente. Lo que brindes, el universo te lo regresa. Exactamente. Elsie de Gachús. Lo que más me gusta de ti, Sin, es que efectivamente no eres egoísta ni diosa. Eres la pura buena vibra, la pura neta. Cuando las la pura neta. Por sí misma, así son, brilla totalmente. Mira la librilla que viene, bueno, espectacular. Muchísimas gracias, mi querida Sin, gracias. Te agradezco, mi No, manera. A ti, gracias. Gracias a ti por vernos, gracias a ti si nos vas a ver más tarde. Sí, comparte las transmisiones para que lleguemos a cada vez más personas. El siguiente martes entre mujeres va a ser de moda y de todo lo que hay con mi querida Viri Hernández, que también es una mujer de lucha y emprendimiento y que también, como todas, le hemos batallado y como todas, aquí seguimos y su tan famoso moda vintage está tocando lugares increíbles. Mi nombre es Vanessa Miranda, recuerda compartir la transmisión. Un saludo a todas las personas que nos hacen el favor de compartirlo. Grupo Es Noticias, solo Noticias México, por supuesto, y Veo Plus Colombia. Nos vemos el próximo martes.